Guardia Civil! ¡Entramos! Venga, corriendo para adentro. ¡Venga! Estoy muy bien, Aulia, que cubra la parte trasera. ¡Arriba, pastor alemán! Ahí estamos viendo imágenes. Estas imágenes que ustedes están viendo es un operativo que llevó a cabo la Guardia Civil de España, denominada Operación, una operación donde fueron detenidos tres miembros de, ustedes conocen, la pandilla latina denominada Dominican Don Plate, vinculado precisamente esta operación al asesinato de una persona de 25 años, un joven que ocurrió en Madrid, España, y en el día de ayer ustedes están viendo todos los elementos, todas las armas blancas que fueron secuestradas o que fueron levantadas durante este operativo llevado a cabo en España en el día de ayer, del cual dan cuenta que hasta ahora hay unas tres personas detenidas y están en busca de otros más. Esta es una información que ayer en la tarde nosotros lo estábamos viendo. Ustedes observen los tipos de armas que se encontraron ahí, principalmente armas blancas. Esta pandilla se caracteriza por asesinatos, por hechos violentos vinculados sobre todo en un tema, vamos a decir, de salvajismo o de sadismo, podríamos hablarlo en ese sentido, principalmente porque son, e incluso se habla de que son delitos que ellos no lo planifican. De momento, esta pandilla entiende que hay un opositor, una de las personas que son contrarias a ellos y arremeten contra ella. Señores, con esta información nosotros le damos la bienvenida a La Cosa Como Es. Usted que nos está viendo a través de Teleradio América, canal 45 o 12, dependiendo la señal de su cable. Pero también usted que está allá en las redes sociales, gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse al canal, nuestra meta de alcanzar los 100,000 suscriptores, que aquí no lo puedo ver, pero estamos cerca de alcanzar esta cifra. Recuerde compartirla para que siga aumentando nuestra población en la red social de YouTube, pero también puede ver el @EdithFebles en Instagram y Twitter. Por supuesto, acompañarme también a través de mis redes sociales @oglavetiza. Gracias una vez más por estar con nosotros. En el día de hoy tenemos temas interesantísimos para conversar con ustedes. Tenemos dos equipos de personas que van a conversar en el día de hoy con nosotros sobre temas de interés general, y por eso le pedimos el favor de su compañía y que no nos abandone. Vamos a hablar del tema de seguridad social, pero también de un proyecto de la Universidad, Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, que en el día de hoy tenemos también unas personas que nos acompañan hoy para hablar del mismo. Hay muchos temas en la palestra pública, además de esto de la detención de los tres miembros del Dominican Don Play, que ustedes conocen el tema de las pandillas en República Dominicana y el mundo, pero sobre todo ahora en España, que están estos dos bandos que son los Latin King, que son una de, o lo trinitario, que también es otra de las pandillas, porque Dominican Don Play viene, es como una generación que surge de esas pandillas anteriormente que existían. Y algo que leí en la prensa de España, sobre todo en el periódico El País, hacían una reseña de que en los últimos dos años ha aumentado el número de menores de edad involucrado en estas pandillas, que pasaba de un 10 a un 20%, ahora ha aumentado a un 40%. Y esto es un signo de alarma definitivamente para el tema de seguridad, para el tema incluso de la misma población. Nosotros vamos a hacer una pausa muy brevemente. Ya les comenté que tenemos un contenido súper interesante para compartir con ustedes, pero tenemos que cumplir con unos compromisos que ya ustedes saben. Vamos a la pausa y regresamos en breve.